Bienvenidos en este nuevo periodo 2015. Nosotros estamos en Nutrivida desde el año 1994, así que primero y ante todo quiero agradecerles a ustedes y a todos los que nos acompañan, a Fabián Flores y a mí desde hace tantos años. Como yo les dije, esto empezó siendo un contrato de 4 meses y bueno, y se transformó, como dicen en el canal, en un clásico. Lo hacemos con mucho gusto, tanto Fabián como yo. Y pienso que sumamos un granito de arena en lo que se refiere a promoción de la salud. Empezamos un nuevo año, nuevos desafíos, nuevos proyectos. Quizá, bueno, estamos en enero y la mayoría de las personas hasta marzo como que no vuelven a su centro, la escuela, el trabajo, pero ya es como que estamos vislumbrando un nuevo año, o al menos ya pasó todo lo que tenía que pasar, los desbordes, la comida, que Navidad, que fin de año. Y bueno, viandas también tratamos de renovarnos, de hacer recetas nuevas, seguimos manteniendo los platos del día. Podemos contar con mucha variedad porque la época del año lo permite. Tenemos una oferta muy buena de hortalizas y de frutas, mejores que en el resto del año cuando hace frío, y entonces tratamos de aprovecharla para este dicho que sirve mucho, que dice: en la variedad no solo está el sabor y el gusto, sino también está la salud. Entonces tratamos de innovar, de variar. Y más para todas aquellas personas que hace tantos, pero tantos años que nos acompañan acá en Viandas Saludables. No sé si les dije que estamos grabando desde nuestro local de Bolívar 261. Volvimos a la normalidad, a nuestras viandas, a nuestros platos de fast food saludable. Tenemos sanguchitos un poco más renovados, otras variedades de rolls, otras variedades de pizzas. Y bueno, tratamos de seguir con lo que más le gusta a la gente y hacer otras variantes. Por supuesto, con los panes multifibra, que son un éxito no solamente por el sabor, sino porque aportan mucha vitamina E, mucha fibra, tienen harina de chía que no lo tiene ningún otro pan. Y nos esmeramos, yo siempre digo que se amasa salud en Viandas Saludables. Y bueno, yo escribí algo para este comienzo de nuevo ciclo del 2015, que dice que cuando la comida se transforma en un problema, tiene algún ingrediente en este hecho la estética, la imagen y los medios de comunicación. Y yo me siento un poco responsable porque después de tantos años, este pequeño espacito que tenemos dentro de EcoTV tiene que ver con los medios de comunicación. Y esto implica una responsabilidad de lo que se dice, de lo que se hace. Y cómo se llega con el mensaje. La comida se relaciona directamente con los afectos y es por eso que muchas veces los cambios de humor pueden afectar las elecciones que nosotros hacemos de lo que vamos a comer. Cuando estamos malhumorados, tristes o ansiosos, nos vamos directo a los hidratos de carbono, pero no a cualquier hidrato de carbono, sino que nos vamos a los hidratos de carbono refinados, que son los azúcares que están combinados, lo que nos llamamos los carbograsas, ¿sí? Las galletitas, todo lo que sean las harinas, las facturas, nos vamos a una media luna, no nos vamos a una fruta fresca o una ensalada, porque esa ansiedad nos saca de nuestro centro.
Supuse acá, la alegría no puede ser simulada, viene de adentro y tiene que ver con el uso que cada uno haga de su propia energía interior y de nuestro pensamiento transformador. Estamos en un año nuevo, 2015. Es un año con muchos desafíos, desde muchos ámbitos, ¿sí? Entonces, si utilizamos ese concepto de pensamiento transformador, podemos tomarnos la libertad de elegir. Y yo digo que hay tres tipos de energía, ¿no? La energía que nos mantiene con vida, el hecho de estar vitales, de estar con vida, de respirar, de vivir. La energía del pensamiento, que, bueno, quienes me conocen saben que yo, para mí es algo mágico el pensamiento. Somos lo que pensamos, así como que somos lo que comemos, también somos lo que pensamos. Y también la energía del tiempo. Saber manejar ese tiempo. Y entonces yo puse como que el equilibrio del tiempo es lo que producimos sobre la capacidad que tenemos de producir. Hay gente que dice, se me pasó el tiempo y no hice nada. Porque ese tiempo hay que administrarlo. Y en los tratamientos también hay un tiempo. Y en las metas que nos proponemos también hay un tiempo, ¿sí? A veces hay personas que se dan cuenta que se les pasó la vida y se les pasó el tiempo. Hay un tiempo para cada cosa. Un tiempo de goce, un tiempo de siembra, un tiempo de recoger esa siembra. Está demostrado el beneficio que produce un patrón de vida saludable. ¿Qué implica? Hacer un plan de alimentación saludable, hacer ejercicio y tomar el descanso adecuado, las 8 horas vitales de descanso nocturno. Si hablamos de los beneficios, por ejemplo, recién les dije una alimentación saludable, podemos hablar de la dieta mediterránea, podemos mencionar el efecto antiinflamatorio que tiene este plan de dieta mediterránea. ¿Por qué? Porque aumenta los ácidos grasos omega 3, aumenta la cantidad de fibras, propone el uso de aceite de oliva, que está demostrado científicamente que el aceite de oliva extra virgen es un antiinflamatorio, propone el consumo de aceitunas, de frutas secas, de los pescados azules y el consumo de mariscos. Si quieren, en un ratito podemos seguir hablando un poco de la dieta mediterránea. No se vayan, 2015, tenemos mucho trecho por delante. Hasta luego. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, 25 años brindando servicio con un equipo humano que contribuye con profesionalidad y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, Tandil. Nuevo consultorio integral de medicina y estética. Doctora Marcia Asturno. Dermatología clínica y estética. Nutricionista Silvia Roa. Cosmiatría Jorgelina Fernández. Dermatología especializada. Planes nutricionales personalizados. Fotorejuvenecimiento. Depilación de vello indeseado. Light peeling. Tratamientos faciales innovadores. Nuevo consultorio integral de medicina y estética. Brasil 113. Viandas Saludables creó el primer sistema fast food saludable al paso. Único sistema fast food saludable, donde nutricionistas y cocineros especializados lo esperan para deleitar sus antojos y gratificarlo sin culpas. Avenida Bolívar 261. Agua de mesa San Lorenzo. Llega a su hogar en prácticos e higiénicos bidones de 5, 8, 10 y 20 litros. Llámenos y un promotor lo visitará. Agua de mesa San Lorenzo. San Lorenzo 622.
Carnicería El Mago. Le brindamos 100% calidad. Envíos a domicilio. Carnicería El Mago. Marconi 1180, teléfono 449264. Granja Gardey. Criadero de pollos de campo. Venta mayorista en Tandil y la zona. Pollos de campo enriquecidos con omega 6 y omega 9. En viandas saludables, puede probarlos. Granja Gardey, naturalmente. En pollos, la mejor opción de comer sano. Llame y haga su pedido al 02293-1560-7486. Frutería Flor y Sol, calidad de exportación, reparto a domicilio. Frutería Flor y Sol, de Oscar Machi, Uriburu 1378. Bueno, y estamos en el 2015, año nuevo, proyectos nuevos, desafíos nuevos. Para quienes empezaron un plan de alimentación y pudieron sostenerlos en diciembre, los felicito. Para quienes no pudieron sostenerlos, estos proyectos pueden efectivizarse ahora, aquí y ahora. Por eso la propuesta en este programa era lo de la dieta mediterránea. Yo en el bloque anterior les había dicho aumento de fibras, aumento de ácidos grasos omega 3, utilizar el aceite de oliva como antiinflamatorio, los pescados azules, que son los de agua fría, y los mariscos. Y también en la dieta mediterránea se indica una reducción de los hidratos de carbono refinados, como yo les dije en el bloque anterior, las galletitas, cuanto más ricas, más hidrato de carbono refinado combinado con manteca. Lo más son esas galletitas tipo danesas, las facturas. También se recomienda el aumento del consumo, escuchen esto, que aquí en viandas se usa mucho, pero disfrazado porque a la gente es como que no le gusta olerlo o masticarlo. El ajo, la cebolla y las hierbas aromáticas para disminuir el consumo de sal. ¿Por qué? Porque si nosotros disminuimos el consumo de sal, la comida queda como insípida. Entonces, usando cebollita de verdeo, ajo, perejil, cibulet, todas las hierbas aromáticas, puerros, que podamos conseguir y combinarlas, hace que nosotros tengamos que utilizar menos cantidad de cloruro de sodio. La dieta mediterránea proviene de Creta, Grecia y el sur de Italia. Propone incluir mucha cantidad de líquidos sin calorías en una cantidad mayor a 2 litros y habla de la importancia de la estacionalidad de los productos que consumimos. ¿Y esto qué quiere decir? Si estamos en verano, tratemos de utilizar aquellas frutas y aquellas hortalizas de verano. Si nosotros estamos en verano y queremos comerlas de invierno, seguramente van a ser conservadas o en cámaras frigoríficas o en enlatados o frisados. En cambio, si nosotros conservamos esto, la estacionalidad, primero que sale más barato, segundo que conservamos todas las vitaminas y los minerales de ese alimento fresco y estamos siguiendo estas normas de la dieta mediterránea. Esto propone evitar, por supuesto, los alimentos con aditivos, con conservantes. Esta dieta mediterránea es aportadora fundamentalmente de vitamina C y fundamentalmente de vitamina E, porque tiene las frutas secas, las nueces, las semillas. Bueno, por eso es que yo lo que les digo, que este pan que nosotros hacemos acá tiene mucho de esta dieta mediterránea, porque usamos lino, sésamo, chía, girasol, en forma de semillas y en forma de harinas. Podríamos hacer un resumen de lo que estuvimos hablando hasta ahora. En pocas palabras, moderación, cocina saludable, estacionalidad, que fue lo que les dije recién, actividad física, pero que no es salir una vez cada tanto y matarse una hora y venir con la lengua afuera, sino tener una rutina aeróbica de 3 o 4 veces por semana. Y otra cosa
que yo les hablé es del descanso. Los que deseamos tener una vida saludable y estamos alejados del peso deseado, yo escucho mucho en el consultorio que algo que no me gusta escuchar es esto, que vienen, quiero adelgazar, quiero perder peso. Y yo siempre planteo algo parecido, pero es muy distinto, que es alcanzar el peso deseado. Que no es lo mismo que perder. Perder ya suena a pérdida, a desprenderse de. En cambio, cuando nosotros hablamos de alcanzar un peso deseado, estamos hablando de un futuro, de un proyecto, de un deseo. Ustedes fíjense la gran diferencia entre un concepto y el otro. Y volvemos a lo que yo les dije anteriormente, al poder del pensamiento. Si yo quiero perder peso, seguramente me estoy boicoteando desde la terraza, desde ese pensamiento. Si yo quiero alcanzar un peso saludable, estoy hablando en positivo. Por supuesto que ese peso tiene que ser un peso posible. Las personas, quiero reiterar, no son obesas. Las personas se ponen obesas, están obesas, pero no son, son personas. También me entienden ese pensamiento. Cuando dicen, vengo porque soy obesa. No, porque estoy obesa, ¿sí? O estoy dislipémico, o estoy diabético, ¿sí? Pero ser es otra cosa, es ser íntegro humano. Así podemos de esta manera volvernos protagonistas de nuestras propias vidas a través de nuestro pensamiento. Cuando logramos sumar todos los pensamientos hacia un mismo objetivo, logramos una sinergia. Y allí logramos tener nuestra impronta, nuestra marca personal. Sinergia quiere decir sumar esfuerzos. Cuando uno suma esfuerzos, yo le puedo asegurar que 1 + 1 no es 2, es 3. Porque sumamos la energía, ¿sí? Esto lo hablo mucho acá con la gente de viandas. Cuando yo les digo, cuando uno cocina con amor, cuando uno presenta algo con cariño, cuando uno pone esa energía en lo que está haciendo, la persona que lo está consumiendo se da cuenta, le llega esa energía. Entonces, cuando ponemos esta impronta personal, aquí pesan los talentos, pesan los valores, pesan las fortalezas y nuestra propia originalidad cuando emprendemos algo. Les estoy hablando a todas aquellas personas que quieren emprender algo. Espero que esto les haya servido, que deje picando algo, que quiero terminar de redondear ahora en el bloque que sigue, en el bloque final. Tenemos que ponernos metas, que esas metas sean alcanzables. No bajar los brazos en el camino, porque siempre hay obstáculos que están puestos justamente para que podamos crecer en ese trayecto hacia el objetivo final. No se vayan porque vamos a redondear la idea en el bloque final. Hasta luego. Instituto de Diagnóstico por Imágenes. 25 años brindando servicio con un equipo humano que contribuye con profesionalidad y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Sarmiento 963, Tandil. Yeah.
nuevo consultorio integral de medicina y estética. Doctora Marcia Asturno, dermatología clínica y estética. Nutricionista Silvia Roa, cosmiatría Jorgelina Fernández. Dermatología especializada, planes nutricionales personalizados, fotorrejuvenecimiento, depilación de vello indeseado, light peeling, tratamientos faciales innovadores. Nuevo consultorio integral de medicina y estética. Brasil 113. Plan Full Control. Resultado rápido en 14 días. Cubre todas las comidas desde el desayuno hasta la cena. Plan rápido y efectivo en ciclo cerrado de 14 días. Incluye dos entrevistas con nutricionistas. Plan Full Control. Solo en viandas saludables. Carnicería El Mago. Le brindamos 100% calidad. Envíos a domicilio. Carnicería El Mago. Marconi 1180, teléfono 449264. Agua de Mesa, San Lorenzo. Llega a su hogar en prácticos e higiénicos bidones de 5, 8, 10 y 20 litros. Llámenos y un promotor lo visitará. Agua de Mesa, San Lorenzo. San Lorenzo 622. Granja Gardey, criadero de pollos de campo. Venta mayorista en Tandil y la zona. Pollos de campo enriquecidos con omega 6 y omega 9. En viandas saludables, puede probarlos. Granja Gardey, naturalmente. En pollos, la mejor opción de comer sano. Llame y haga su pedido al 02293-1560-7486. Frutería Flor y Sol. Calidad de exportación. Reparto a domicilio. Frutería Flor y Sol, de Oscar Machi, Uriburu 1378. Y bueno, para terminar todo lo que estuvimos hablando en este programa, me quedé pensando que estábamos hablando de la energía, del pensamiento, y si yo me elevo un poco más, en mi creencia encuentro a Dios. Y por algo su sabiduría nos creó y nos pensó con dos orejas para escuchar mucho, para dos ojos que nos sirven para observar, para mirar, para analizar. Y nos pensó también con una sola boca para comer moderadamente y también para que salgan de nuestra boca las palabras adecuadas y moderadas. Piénsenlo. Hasta un próximo programa.